Bueno, hoy es miércoles 6 de septiembre y estamos en una jornada muy especial en la cual Juan nos vino a contar sobre su experiencia y sobre toda su carrera y todo su emprendimiento, que es esta empresa que es St. John's. Y los chicos y los alumnos en la jornada de hoy nos van a compartir básicamente sus aprendizajes y la inspiración que tuvieron después de escuchar esta charla con Juan. Así que arrancamos con Facundo. Bueno, aprendí sobre la construcción y comunicación de marca y me inspiró a replantearme la dimensión que puede llegar a tomar un emprendimiento personal. Gracias, Ana. Y Juan inspiró que se puede, que si uno cree en sí mismo puede lograr lo que uno quiere. Gracias, Flor. Aprendí el día a día de un emprendedor y también nos inspira a nosotros, a los integrantes de dirección para la PPS Emprendedora. Gracias, Flor. Vanessa. Aprendí cómo pudo encontrar una oportunidad en el mercado y cómo lo llevó adelante, más que nada con toda la pasión que puso, ¿no? Gracias, Victoria. Aprendí todo y también el día a día y todo lo que es estar adentro de un emprendimiento y me inspira a buscar también mi pasión para ver también qué es lo que me mueve a mí, lo que me motiva. Gracias, Julia. Sí, aprendí que la idea se puede materializar, se puede hacer realidad, se puede hacer crecer, se puede crear una marca y me inspira a poder hacer la misma. Gracias, Julia. Yami. Aprendí cómo surge un emprendimiento desde cero y me motiva para luchar y ser perseverante por mis objetivos por más que se presenten desafíos. Gracias, Erika. La importancia que está en los detalles, por más mínimos que sean, y cómo es importante también salir de la zona de confort para lograr lo que uno más desea. Gracias, Erika. Luciano. Aprendí que es una amplitud muy grande la cuestión de atender siendo el número uno de una empresa y me inspira a perseguir una pasión y poder ligarlo a mi carrera profesional. Gracias, Luciano. Diego. Aprendí que se tiene que tener la característica de ser iniciativo, buscar constantemente el análisis en el mercado, además comprender, también conseguir relaciones para poder llevar a cumplir el emprendimiento. Gracias, Marianela. Bueno, que cuando uno tiene ganas puede hacer lo que se proponga, que hay que buscar lo que uno, la pasión de uno, que la humildad hace grande a las personas y que esto nos sirvió mucho para el trabajo de la PPS. Gracias, Marianela. Gabriel. Bueno, que hay que confiar en uno mismo, que hay que seguir lo que uno le gusta y más que nada, si es con mucha pasión, es mucho mejor. Gracias, Pablo. Yo aprendí que a pesar de que no siempre nos apoyen quienes nosotros queremos, con voluntad propia se puede. Gracias. Iván. Aprendí que para construir un emprendimiento hay que conocer el negocio en profundidad y te inspira a buscar esa pasión emprendedora. Bárbaro, gracias, Iván. Gabriela. Me llevo la experiencia de Juan para mí como futura emprendedora y de él cómo se animó a salir de su zona de confort para animarse a emprender. Gracias, Gaby. Leandro. Aprendí a cómo un emprendedor muestra su marca, la quiere y con los productos de calidad la puede hacer crecer. Gracias, Leandro. Seguimos con Cami. Bueno, hoy aprendí que con dedicación, pasión y dedicación uno puede conseguir lo que quiere y no tiene techo. Gracias, Martín. A mí me inspiró a ser la mejor versión de mí, sea en donde sea que esté trabajando o haciendo algo. Gracias, Martín. Aldana. A mí me inspiró y aprendí la importancia de seguir lo que nos apasiona a cada uno de nosotros, más allá de los riesgos. Gracias, Nico. A mí me inspiró la importancia de la pasión como combustible para cualquier emprendimiento. Gracias, Nico. Ceci. También te ayuda a detectar lo importante que es la pasión y la perseverancia para afrontar cualquier proyecto. Perfecto. Enzo. Como aprendizaje nos deja la necesidad de salir de la zona de confort para progresar en la vida también. Y como inspiración, ¿no?, el hecho de volver realidad su sueño de tener su propia marca. Gracias, Enzo. Gonza. Sí, me lleva la charla la importancia de saber observar las tendencias en el mercado. Gracias, Gonza. Dai. Me llevo la pasión y los objetivos claros para lograr este éxito que tuvo Juan. Gracias, Dai. Dani. Aprendí sobre los desafíos de la creación de una marca y la gestión de un emprendimiento y me inspira a aprender y desafiarme. Gracias, Dani. Barbie. Con aprendizaje, todo lo que hay que hacer en el día a día, las decisiones importantes que hay que tomar y los desafíos que enfrentar. Y como inspiración,
ponerle mucha pasión para lograr mis sueños. Gracias, Barbie. Celes. Aprendí que es clave la comunicación con los diferentes grupos de interés y estar al tanto de lo que quiere el cliente. Y me inspiró a emprender mi propia marca. Gracias, Celes. Seguimos con Oriana. Sí, me aprendí lo difícil que es llevar adelante un emprendimiento y me inspiró su pasión y su energía que tiene para poder hacerlo. Gracias, Cami. Aprendí cómo con pasión y perseverancia se puede desarrollar un emprendimiento. Gracias, Cami. Maxi. Aprendí lo importante que es conocer nuestro target objetivo y me inspiró a desarrollar mi propio emprendimiento. Bárbaro, gracias, Maxi. Seguimos con Daniel. Aprendí muchísimo que con perseverancia y constancia se puede lograr cualquier objetivo y también me inspiró a crear mi propia marca en un futuro. Gracias, Dani. Seguimos con Lucía. A mí me inspiró a que somos el motor de las ideas y que la única forma de materializarlas es con esfuerzo. Perfecto, Lucía. May. Con motivación, pasión y perseverancia llegas a cualquier lado. Gracias, May. Nico. Aprendí a poder reinventarnos cada vez que tenemos dificultades en el camino y no nos quedarnos con ese error o el fracaso que tuvimos en una primera instancia. Gracias, Nico. Ana. Aprendí el día a día de un emprendedor, las dificultades a las que se enfrenta y que igual todo es posible con pasión y ganas. Gracias, Ana. Marcos. Me inspiró que al trabajar también en una pyme familiar, a soltar a veces la familia para seguir el sueño de uno. Gracias, Marcos. Fede. Me inspiró a que siempre hay que tener presente el cliente para poder observar los cambios y aceptar las modificaciones que haya en el ambiente para poder aprovecharlas. Gracias, Guido. Guido. Aprendí lo complejo que es llevar adelante un emprendimiento, una marca, y después me deja una gran motivación para en un futuro emprender por mi cuenta. Gracias, Dani. Aprendí que lo importante es focalizarse y que se puede crear una marca desde cero. Gracias. Seguimos con Dai. Aprendí que son muchas las decisiones que toma un emprendedor y me inspiró mucho la forma en que ve Juan su negocio con mucho entusiasmo. Gracias, Dai. Miguel. Hola. Aprendí que hay que ser perseverante, resiliente y que hay que saber aprovechar las faltas de oportunidades que a veces el mercado nos ofrece, como fue en el contexto de la pandemia, que ha sabido implementar la estrategia de las redes sociales. Gracias, Miguel. Y Juan. Nuria. Y bueno, aprendí que un sueño es el motor de cualquier cosa y que con trabajo y mucho esfuerzo se puede lograr. Gracias. Por último, Juli. Aprendí la importancia de la perseverancia y la pasión para cumplir tus sueños. Gracias, Juli. Realmente un placer esta jornada. Quiero agradecer primero a Juan, agradecer obviamente a los equipos docentes y sobre todo a ustedes, a todos los participantes de estas enormes experiencias que son marketing, el seminario de dirección general. Sin lugar a dudas, estas son las cosas que son muy difíciles de explicar. No tengo palabras para explicarlo. Creo que esto lo explica muy bien ustedes en cada una de las palabras que tuvieron. Ahora vamos a escuchar, después de este video, el mensaje de Juan. Y sin lugar a dudas, esto es lo que ocurre en Lomas, ¿no? Nos gusta mucho mostrar testimonios de todo tipo de empresas. Hoy tuvimos el lujo de tener una persona a quien yo estimo mucho, una persona que ha sido alumno, una persona que vino desinteresadamente a poder contribuir con ustedes en sus tareas de entrevistar a alguien de marketing, de entrevistar al dueño de una compañía, de entrevistar a alguien que tiene que hacer un desafío de un proyecto como es la práctica profesional emprendedora. Realmente, esto es un sueño. Esto es Lomas. Lomas, Lomas, Lomas. Económica Lomas.